Hola, molt bona vesprada. Així es saludem, ja veuen, des de pràcticament vora mar, en la platja de Gandia. Arriba el temps de magazín a Telesafor i anem a parlar-los d'una situació que s'afecta a totes i a tots, perquè parlem de que un senzill canvi del disseny de l'emissari submarí reduiria la contaminació per aigües residuals a les platges de Gandia. Aquest és l'assumpte que posem damunt la taula i anem a parlar amb el jove estudiant del campus de Gandia que ha fet aquest treball de màster i també amb el professor investigador del campus, Miguel Rodilla, que ha treballat amb aquest jove. Ja veuen, parlem d'aquesta qüestió tan interessant que parla de contaminació que ens afecta a tots nosaltres com a ciutadans. I anem ja a l'interior de l'hotel RH Bairenda, d'ací de la platja de Gandia, perquè ja ens esperen els nostres convidats. Ja estem preparats, es comentàvem. Anem a parlar d'una qüestió que la veritat és que es crida l'atenció que no desperte l'alarma entre responsables polítics, les administracions públiques, perquè estem parlant de l'emissari submarí que necessita d'un manteniment i d'un canvi senzill de disseny per a evitar o almenys reduir la contaminació d'aigües residuals a les platges de Gandia. Parlem d'aquesta qüestió, això comentava fa uns segons, perquè aquest ha estat un treball d'investigació a través d'un màster en concret per part de Carlos Barciela, graduat en Ciències del Mar de la Universitat de Vigo. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, has realizado este trabajo en tu máster en Evaluación y Seguimiento Ambiental de Ecosistemas Marinos y Costeros. Y parlem també d'aquesta qüestió amb professor i investigador en el màster, en este màster, i del grau en Ciències Ambientals en el campus de Gandia. Miguel Rodilla, Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, decía yo que me extraña, supongo que a la gente le debería extrañar, de esta cuestión que no llame la atención, bueno, de la administración pública, pero vamos por partes. ¿Qué es lo que tiene que llamar la atención a los responsables políticos para mejorar esta situación? Porque estamos hablando que la situación, las condiciones en las que se encuentra este emisario submarino que tenemos aquí en la playa de Gandía, pues no está en las que debería. ¿Ese es el resultado del trabajo? Comentarme entre los dos. Bueno, el trabajo en realidad surgió un poco de cuando Miguel nos lleva a ver, en general nos lleva a ver el emisario un par de veces al año. Pues cuando tú llegas a esa zona, lo que notas es una surgencia de agua bastante diferente a la que rodea el resto del mar. No tiene olas y no tiene nada. Se nota que es un agua diferente, más oscura, etc. Es un agua que no está bien mezclada. Y al ver que podría haber un problema, y con Miguel muchas veces lo comentamos, que era lo más normal, es que ese emisario no funcionara bien por su antigüedad, pues me dediqué durante parte de este año a hacer un modelo a escala de ese emisario. Efectivamente, al casar los datos que recogimos en inmersiones allí con lo que tuvimos en el laboratorio y con las ideas que nosotros teníamos, pues evidentemente lo que observamos es que el emisario no cumple su función de todo. Ajá. Claro, estamos hablando que se está contaminando. Sí. El agua del mar. Sí, una de las cosas que hay que entender en todo ese proceso es que nosotros tenemos depuradoras. Las depuradoras mejoran la calidad del agua, pero no la limpian totalmente. Es decir, al mar, que cuando llega agua depurada, esa agua depurada continúa llevando contaminantes químicos, materia orgánica, nutrientes y bacterias. Y eso es algo que diluimos y esperamos que se disperse en el mar y que la actividad autodepurativa de ese mar termine incorporando esos elementos. Algunos de ellos los puede incorporar, como los nutrientes y la materia orgánica, pero los contaminantes químicos, algunos pueden pasar a las cadenas tróficas y pueden generar otros problemas. Es decir, lo que hay que partir de la idea es que el agua que se depura se debería depurar a la máxima capacidad posible, al menos técnicamente y económicamente, para que generase los menos problemas posibles. En el caso de Gandía estamos en una situación intermedia. Lo que tenemos es un tratamiento primario, un tratamiento secundario, y
se podría mejorar todavía la depuración. Por lo tanto, hay elementos contaminantes que están llegando al mar. Carlos, habrá sido un trabajo muy enriquecedor. Iba a decir agradable, pero viendo el resultado, el trabajo en sí puede ser agradable, aunque el resultado para nada, pero ¿satisfecho? Bueno, yo creo que estoy satisfecho con el trabajo, pero creo que tampoco es un tema para alarmarse tanto. Es decir, el emisario tiene casi 33 años y es obvio que habría que haberlo repuesto o cambiado en algún momento. Si esto no pasó, pues ha sido quizás por dejadez o por desconocimiento, y ahora que puede que se produzcan pues problemas evidentes, lo normal es que se repare. El emisario, con un pequeño cambio de diseño, puede aumentar el rendimiento en un 50% casi, o en un 25%, según las condiciones a las que esté virtiendo. Ajá. Ese cambio de diseño consiste, si no tengo malentendido, en el hecho de estrechar de forma progresiva el que es el emisario. Sí, fíjate. Es que la idea de verter en el mar, efectivamente, como decía Miguel, no es que no vayamos a introducir contaminación en el medio, sino que lo que queremos es tenerla lo más esparcida posible para que la capacidad del medio dé abasto. Entonces, el emisario, funcionando bien, debería de tener un carácter de inyección, y funcionando mal, debería de tener un carácter pues de que el agua sale sin más. Es un poco la diferencia entre un aspersor, por ejemplo, o vaciar un cubo de agua. No se reparte igual. Ah. Eso depende de la velocidad. Entonces, al tú estrangular el tubo, haces que el agua tenga que pasar por un conducto más pequeño, y esa velocidad de salida va a ser mucho más grande, va a hacer un efecto de aspersor. Esto ahora no sucede. Y bueno, ahora que se ha roto el tubo, pues sucede mucho menos y tiene mucha menos columna de agua para mezclarse el agua. Ah. Y está un kilómetro más cerca de la costa. Entonces, es un problema ahora urgente. Un kilómetro antes de sale el agua, antes de lo que debería, el agua residual sale antes de lo que debería salir. Un kilómetro más cerca de la costa. Más cerca de la costa. Y son, me comentabais, una bajada de ¿cuántos metros de nivel de...? Sí, la salida original está a 17 metros, sí, y ahora hay 10 metros escasos. Claro. Entonces, y esa diferencia es la que perjudica, ¿no? Al hecho de... Sí, esa diferencia, claro, cuanta más columna de agua tenemos, mejor posibilidad de mezcla. Y sobre todo cuando ocurre lo que decía Carlos, y es que el flujo en cada una de las salidas aumenta, y eso permite mantener un reparto por muchos difusores, que lo que van a permitir es que en una zona mucho más amplia haya más mezcla. Entonces, eso no lo teníamos, pero ahora, si encima reducimos la profundidad, todavía las posibilidades de mezcla son menores. Claro, estamos hablando de que se plantea con este trabajo que con ese cambio de diseño el emisario estaría dentro de los parámetros que marca la ley, ¿no? Entonces, decimos que ahora está fuera de los márgenes o no, que se adaptaría más a los parámetros. Sí, bien. La ley es bastante antigua, es del año 93. Ha habido bastantes avances, e incluso aunque se cumplieran todas las recomendaciones que hay en ella, sería bastante más estricta que la que tienen otros países vecinos nuestros. Una de las características de muchos países de la UE para sus emisarios es que la pluma, el agua que salga, no alcance la superficie por un tema tanto estético como funcional del emisario. Esto aquí no se considera, pero bueno, yo, mi opinión es que sí que cumpliría ese diseño que se propone mejor las recomendaciones de la ley, pero estaría bien estar por encima de esas recomendaciones. Sí, y por delante. Sí. ¿Qué decimos? Sí, aquí hay una idea que yo siempre mantengo y les explico a ellos, y es que
que se cumpla la ley no quiere decir que no se produzcan efectos negativos o que no se produzca impacto. Entonces, la ley es algo que deberíamos cumplir sí o sí, pero además, si hay que diseñar un nuevo emisario, hay que mejorarlo, reconstruirlo, repararlo, llamémoslo como queramos, lo que se tendría que plantear es busquemos o invirtamos un poco más para que genere el menor impacto posible, sobre todo pensando que Gandía y el área del territorio que lleva aguas a la depuradora de la Safor tiene o sobrepasa la capacidad de diseño de la depuradora, y eso significa que no toda el agua que entra a la depuradora se puede depurar. Claro. Bien, o sea, o la depuramos toda un poco menos, o hay una parte que no estamos depurando nada. Sí. Entonces, teniendo en cuenta eso, cuanto más robusto fuese ese diseño de emisario para conseguir que el medio pudiese autodepurar, mucho mejor. Porque además, Carlos Miguel, estamos hablando de aguas residuales, que en este caso nos lleva a hablar de los coliformes, es decir, que son esas bacterias principalmente de origen fecal y que dañan el ecosistema, los organismos. Eso puede tener repercusiones en la salud humana, en la pesca, que no estamos hablando de cualquier cosa. No hablamos de cualquier cosa, pero hay una cosa que yo sí que quiero matizar, y es, utilizamos E. coli o coliformes totales o enterococos como indicadores de contaminación fecal. ¿Por qué? Porque es la medida rápida que cualquier farmacéutico nos puede hacer en el agua de mar. Se toma una muestra, hace una siembra, una incubación, y 24 horas después es capaz de leer los resultados y te puede decir, bueno, hay una cantidad relativamente alta, eso quiere decir que hay contaminación fecal. Sí. Claro, el tema es, no es necesariamente E. coli la que nos genera problemas. Todos tenemos E. coli en cantidades en nuestro intestino, ¿vale? Y no para todo el mundo genera problemas. Lo que sabemos es que si hay E. coli puede haber otras bacterias, puede haber virus, pueden haber parásitos, y también en ese tipo de aguas vamos a tener contaminación química. Por lo tanto, es decir, es como la punta del iceberg. Sí. Es decir, no es tanto el problema de E. coli, sino todo lo que conlleva. Efectivamente. Y en este caso también, según la nota emitida desde el campus de Gandía, esta contaminación repercute negativamente en el crecimiento de la fanerógama, me vais a perdonar, Cydomocea nodosa, que es el hábitat común para la reproducción de las sepias. Por lo tanto, cada vez encontramos más motivos que justifican el revisar, ¿no?, este emisario submarino. Bueno, verás, eso no es muy fácil de demostrar. Yo lo comenté con una compañera del máster, con Blanca, porque su trabajo iba sobre crear superficies de cultivo artificiales para las sepias. Bueno, yo lo primero que observé del emisario, como te dije, era esa capa de agua superficial que no se mezclaba. Bueno, el agua que sale por el emisario es oscura, no es transparente, perfecta. Entonces, que salga tan poco mezclada y que se vuelva tan estable en la superficie, porque esa agua es dulce, entonces va a ocupar la superficie. Lo que está haciendo es disminuir la luz que puede llegar al fondo. Claro, y ahí ya rompes el ecosistema. Claro, una planta que necesita la luz para fotosintetizar ya no puede fotosintetizar. Literalmente es como ponerle un paraguas. Exacto, claro. Es decir, le estás dando la sombra que impide que la planta continúe viviendo. Y eso es aplicable a Cymodocea, pero también a Posidonia. Es decir, la explicación en la zona de Valencia, de la ciudad de Valencia, como consecuencia de la construcción del alcantarillado en los años 60 y 70, desaparecieron 10.000 hectáreas de Posidonia oceánica por el aporte. ¿10.000 hectáreas? Sí. ¿Vale? Toda la pradera prácticamente de esa zona, hoy en día es pradera muerta o pradera que ya ha sido recubierta por otro tipo de algas o de organismos. La realidad ahí es que fue consecuencia de ese vertido, de esos vertidos de la ciudad de Valencia, que en un momento determinado se pasó de utilizar el agua residual en los regadíos de la huerta de Valencia a, como consecuencia de la necesidad de tener un sistema de saneamiento adecuado,
construir los colectores. Como en aquella época todavía no se tenía depuradora, el agua empezó a verterse directamente al mar cuando antes pasaba por los cultivos. A partir de ese momento generó esa desaparición. Entonces, para mí ese caso es evidente. Lo mismo pasó en la bahía de Alicante. Es decir, hubo un momento, un punto de inflexión en el momento en el que se empezaron a generar todos los saneamientos que en las zonas del Levante español, en Valencia, en Murcia, todo el saneamiento estaba incluido o integrado como parte de las huertas. Uh-huh. Y bueno, a lo largo del siglo XX se fue mejorando esa situación sanitaria, pero tuvo repercusiones muy negativas en el medio marino. Sí. Y tal vez, yo creo que ya para ir cerrando esta charla, es importante este trabajo, pero yo creo que por aquello que decía yo al principio de que no despierte la alerta o la preocupación, al menos, que se trabaje por parte de las administraciones o los organismos competentes, organismos públicos, en esta mejora o mantenimiento, al menos, de los emisarios submarinos, como el de Gandía, que tienen más de 30 años, decíamos, sí. Y que parece mentira que se mantenga. Pero tal vez el problema es que esa situación no se ve porque está en el fondo marino y parece que no somos realmente conscientes. Sí. Tal vez sea que el peligro es transparente, que sí, no se ve. Sí, el tema es que fundamentalmente nosotros, la mayor parte de la sociedad, vemos el mar desde la playa. Es decir, eso es lo que tenemos ahí. Lo que está ocurriendo por debajo no somos conscientes. Solamente cuando genera consecuencias negativas en la playa. Un problema, los problemas del emisario, de las irregularidades en el funcionamiento de una depuradora, pueden estar generando problemas por el cierre de la playa al baño. Que sí. Eso puede llegar a ocurrir, pero solamente salta la alarma en esas situaciones. Por eso no vemos que se tomen las medidas adecuadas ni se mantengan las inversiones sí. adecuadas. La realidad es que sabemos que cuando aparece un problema no se puede solucionar de la noche a la mañana. Es decir, si una playa se cierra al baño por contaminación fecal y al día siguiente se puede abrir, es porque han cambiado las corrientes, porque esa pluma de contaminación se ha ido hacia otro lugar, pero no porque hayamos podido solventar el problema. Estás vendido, dependes de esos factores externos, de la propia naturaleza. Exactamente, y fundamentalmente es porque, por eso, es decir, generamos agua residual, queramos o no queramos. Sí. Es decir, y en una zona costera como esta, el lugar al que, cuando no tenemos sistemas para tratamientos terciarios para poder reutilizar ese agua, estamos condenados a verterla al mar. Carlos, una última pregunta. Lo hablamos antes. Graduado, Ciencias del Mar, de la Universidad de Vigo. Sí. De Vigo, ¿por qué te viniste a hacer el máster aquí al campus de Gandía? Bueno, yo me vine para aquí pues porque me llegó a la información de que en este máster se podía investigar o hacer trabajos buceando. A mí eso me parece muy interesante. Para seguir con lo que decía Miguel, de que debajo del agua no se ve, yo creo que hay una cuestión aquí que es de amor al sitio en el que se vive. En Gandía se vive muy bien. Cuando una sierra arde o se produce un incendio, normalmente los vecinos están afectados, montan grupos de vigilancia para proteger esas zonas. Eso en el mar no se puede hacer. Y yo creo que por eso hay que intentar protegerlo un poco más. Ahora mismo hay casi todos los países punteros en investigación y así están llevando una corriente donde se están dando cuenta de lo importante que es cuidar el mar y sobre todo cómo nos avisa antes de que el problema nos llegue a nosotros y deberíamos de tener conciencia e intentar mejorar el sitio en el que vivimos. No porque dé dinero que la playa esté llena, sino porque es la playa nuestra. Sí, pero como no en general no tomamos conciencia, no nos fijamos en eso, necesitamos a gente como vosotros que nos den ese toque a toda la sociedad para decir, oye, cuidado, que esto es lo que pasa y depende de todos y de todas nosotros. Muchas gracias, Carlos i Miguel. A vosaltres. Gràcies. Gràcies pel tema que li deu. Moltes gràcies. Nosaltres posem el punt i seguit en el test de bagatge a Telesafor, perquè ja que estem passant a la platja de Gandia, volem anar a primera línia, xafar aquesta primera línia, el passeig marítim, per veure, preguntar a alguns dels visitants i turistes que des de quan estan ací i per què trien la platja de Gandia com a destinació turística. Mm.
Pues nosaltres hem volgut aprofitar aquest viatge a la platja de Gandia per a parlar un poc amb els visitants i turistes, perquè estem en el mes de juliol i la veritat és que la platja de Gandia està de gom a gom. Per exemple, visitants i turistes, com estas dos jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Esther. Esther, ¿y tú? Anabel. Bueno, Esther y Anabel, ¿de dónde sois? ¿Sois de fuera? Sí, de Madrid. De Madrid. ¿Es la primera vez que venís aquí? No. ¿No? ¿Ya cuántas veces viniendo aquí? Esta es la cuarta vez. Sí, cuatro años seguidos llevamos. ¿Cuatro años seguidos? Eso significa que os gusta, ¿no? Sí, demasiado. ¿Demasiado? ¿Esto de demasiado qué significa? ¿Que os gusta como para seguir viniendo cada año? Exacto, sí. Pero que la primera vez que vinisteis, bueno, ¿habéis venido con amigos, familia, con pareja? Familiares. Familiares. Y vinisteis porque la familia venía aquí, ¿no? El primer año. No, la verdad es que surgió así para cambiar de sitio y dijimos, pues Gandía es un buen sitio, lo estuvimos viendo y ya pues al final nos vamos a quedar aquí viviendo y todo. Oye, una cosa, eso va a decir, ¿qué es lo que más os gusta de la playa de Gandía? Porque habrán varias cosas. El ambiente, es estupendo. Gente joven, familiares, con niños, o sea, es increíble. El buen rollo. Fiesta también, que es un poco más lo que nos va a nuestra edad y tal. Aunque ahora os he pillado que vais caminando en plan sano total. Sí, intentando. Es un poco postureo, es el primer día que salimos, así que... Intentando, poco a poco. ¿Pero cuánto tiempo estáis aquí? ¿Un mes, dos? Una quincena, sí. El año pasado vinimos un mes, pero este año decidimos venir 15 días, porque luego ya nos iremos de viaje a otros sitios fuera, entonces... ¿Y 15 días dan para mucho? Ya te digo, si te lo organizas bien, te da para todo. Perfecto. Bueno, has dicho que os gusta tanto como para venir aquí a vivir. O sea, ¿que eso os lo planteáis seriamente? Sí. Yo sí. A mí me encanta la playa, la arena. Es que me vuelve loca la playa. Soy una cosa... Y tú también, de cabeza, ¿no? Sí, hombre. Yo donde vaya ella. Bueno, chicas, gracias. Os dejo que sigáis la caminata hasta que llegue el momento ya de otras diversiones. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego. Nosaltres seguim así en la platja de Gandia, per veure un poc la gent com passa les vacances, así. ¿De dónde eres? De Asturias. De Asturias, oye, supongo que de vacaciones. Sí. ¿Desde cuándo estás de vacaciones y cuánto tiempo? Llevamos el viernes y este viernes ya marchamos. Ajá. Oye, ¿es la primera vez que venís a la playa de Gandía? Sí, a Gandía sí. ¿Y por qué os habéis decidido por Gandía esta vez? Mucha gente en la zona hablaba de Gandía y quisimos venir a probar y... ¿Satisfecho? De momento sí. ¿Qué es lo que más te gusta de Gandía? ¿El ambiente, la fiesta, la tranquilidad, la playa, el sol? El conjunto de todo. ¿Eso significa que repetirás? Seguramente. Venga, gracias y felices vacaciones. Gracias. Muchas gracias. Ya veo, bueno, molta la gent que tria la platja de Gandia com a destinació turística. Bueno, continuamos hablando con gente que está de vacaciones, supongo. Buenas tardes, ¿estáis de vacaciones? Sí, estamos de campamento. El campamento de baile. El campamento de baile de aquí, de Gandia. Ah, perfecto. ¿Tú eres de Gandia, me decías? Sí, bueno, me he criado aquí, pero vivo en un pueblo aquí cerca, en Guardamar. ¿Tú eres de fuera de aquí? De Valladolid. Oye, una cosa, ¿la primera vez, por decir, de vacaciones, por decirlo de alguna forma, aquí en Gandía, o es una destinación turística que la aprovechas otras veces? Yo ya he venido aquí con el instituto, o sea, muy guay. Va a decir, esto es una destinación turística perfecta, aquí tienes sol, playa, también hay oferta cultural, que eso tenemos que insistir, relax, tranquilidad, esto es perfecto, ¿no? Obviamente. La playa es lo mejor que hay, luego encima el campamento, es genial todo. Claro, tenemos aquí un paraíso, una playa y en el club náutico unas clases de baile con un montón de artistas de Chile, Perú, México y no lo estamos aprovechando. Oye, comentadme un poquito más sobre el tema del campamento que me decís que estáis, ¿de qué se trata? Pues es un campamento donde se juntan muchísimas artistas para hacer proyectos y enseñarnos a bailar tuerco, estilos como reggaetón, dancehall, también hemos hecho heels, vogue... Sí. Diversas cosas. Vamos, un paraíso, ¿no? Sí. Y encima enfrente de la playa, porque sí, la estamos viendo desde allí. Lo tenemos todo al lado. Estamos ahí en el club náutico dando las clases, nos venimos al chiringuito Buda a comer, luego nos bañamos en la piscina y el camping está a 15-20 minutos caminando. De aquí de la playa. Vamos, ¿qué más se puede pedir? Nada más. Nada, paraíso. Bueno, chicas, gracias. Dejamos que seguís un poco el paseo. Gracias, hasta luego. Ya veuen, así, tot el món disfruta en la platja de Gandía. Bueno, trobem a estos dos chics que també venen de fora. Hola, muy buenas tardes. ¿Venís de Itàlia, creo? Sí. Sí, Milán. Milano. Perfecto. Oye, una cosa, ¿es la primera vez que venís a Gandía de vacaciones? Es la primera vez. ¿Y por qué Gandía? Porque primero aquí había Gandía Shore y me gusta. Aquí hay muchas chicas, todo.
Las chicas, dices. Sí, sí. Oye, pero de momento, ¿cuánto tiempo estáis de vacaciones? Tenemos el piso de alquiler hasta el fin del mes. Hasta ese fin de mes. ¿Lo estáis aprovechando a tope? Claro. Claro. Sí. Claro. Oye, y aquí, bueno, sol, playa, fiesta, buen ambiente, relax, tranquilidad. Y ahora paseando, ¿no? Un poquito de relax, porque no todo tiene que ser fiesta, ¿no? Pues claro, la fiesta viene por la noche. No todos los días si haces la fiesta. Hay que descansar un poco también. ¿Cómo? Hay que descansar. Sí. Claro. Relax, claro, un poco. Claro, claro. Bueno, ¿recomendaríais a vuestros amigos venir a la playa de Gandía? Claro. Si venís a la playa, veréis muchas chicas. Perfecto. Y eso es bueno, ¿no? Muy bueno. Bueno, chicos, gracias. A seguir paseando y que paséis unas buenas vacaciones. Gracias. Hasta luego, chicos. Hasta luego, hasta luego. Adiós. Bueno, ja veuen que és molta la gent que ve de diferents parts del món per a disfrutar de les seues vacances així a la platja de Gandia. Ja saben que se sol dir que aquells que són d'ací no solem apreciar el que realment tenim, però sí, som conscients del que tenim, ho valorem, ho apreciem i ho disfrutem, però també volem compartir-ho amb visitants i turistes que venen ací a passar les seues vacances. Posem el punt i final al test de magazine de Telesafor avui, així és que gràcies per la seva atenció i si tenen ganes de més ja saben on trobar-nos, ací. Hem vingut avui al riu Serpis per parlar una miqueta d'aquest ecosistema propi de la nostra ciutat i en general de la comarca, i seria, diguem-ne, un dels ecosistemes que donem presència habitual a la ciutat de Gandia. Però hem de parlar d'una manera negativa, perquè un riu, com diu la seva definició, és una corrent d'aigua que va parar al mar. Bé, el riu Serpis, malauradament, porta aigua en escasses ocasions al llarg de l'any, i això defineix doncs, un poc el que és l'ecologia del fet, no? Diguem-ne, sense aigua no pot haver fauna, no pot haver fauna associada al propi riu, que és molt rica, o hauria de ser molt rica, i en aquest cas no ho és, i a més, l'aigua defineix una vegetació que és pròpia de rius ben assentats, i és el que es diu el bosc de ribera, que està composat sobretot doncs, per oms, per àlbers, per fleixos, també per algun lledoner, per una sèrie d'arbustos, que van distribuint-se als marges del mateix riu i que van mantenint una distància en funció de les seves necessitats hídriques, diguem-ne. Molt més a prop del riu hi ha una sèrie de vegetals, d'arbustos, que són molt flexibles i són capaços d'aguantar les escomeses de les avingudes del riu. Bé, el riu, ja diguem que això, pues, sense aigua realment no és un riu. Això és una cosa que ja hem comentat, els diferents pobles de la comarca haurien de plantejar-se. Realment el riu no és potestat, diguem-ne, de les ciutats, dels diversos ajuntaments, sinó que ja és la Confederació Hidrogràfica del Xúquer és el qui, diguem-ne, qui mana. Però bé, les forces polítiques sí que podrien fer una miqueta de pressió perquè aquest fet de la manca d'aigua al llarg de l'any pues, esdevinguera pues, que no fora Xina, no? Sabem que hi ha una presa que controla l'aigua al llarg de l'any i que bueno, podríem fer una miqueta de pressió perquè almenys baixarà una miqueta de cabal, això que se'n diu cabal ecològic, que permet pues, això, una certa vida a lo que és el riu, que dona una miqueta pues, això, als amfibis, als peixos, a mamífers i aus que estan associats al riu. Bé, en definitiva, el riu, ja veieu, les imatges són prou clares, més que les paraules, és una cosa absolutament pobra i que causa una miqueta de pesar per a aquelles persones que tenen certa sensibilitat envers la naturalesa. El riu pues, està ocupat realment per espècies invasores, sobretot la canya, i sobretot per rèptils també invasors, com les tortugues americanes o de Florida, que també pues, causen danys al que és l'ecosistema. Per això
caldria, pues això, veure quines propostes podríem fer, que el pantà de Beniarrés soltara un cabal d'aigua adequat i que, a més, tots els pobles que travessa el riu, pues que tinguin un sistema de depuració d'aigua i que abocaren aigua mitjanament neta al riu perquè el seu cabal fora l'adequat. Això són propostes que hauríem de començar a fer a partir d'allà.